que he hecho y todas las pasarelas y desfiles, siempre hay un sentimiento por el cual es el que me motiva a hacerlo. En este fueron mis amigas, que poco a poquillo de repente me encargaban una pieza, otra, y que por casualidad como que cada una refleja algo distinto, la sexy, la chic, la bohemia, la elegante. Entonces lo que traté de hacer en esta colección es reunir todas esas inspiraciones que son ellas para presentar al último con mi toque de Ricardo Seco. Una colección muy pensada, con propuestas de diseño reflejada en mi propuesta personal, que era algo inspirado en los edificios neoyorquinos. Yo vivo mucho tiempo en Europa, pero últimamente estoy viviendo más tiempo en Nueva York, y ver todo esto como el Empire State, este tipo de edificios, me motivó a hacer vestidos que parecieran como columnas, con todos estos dobleces que tienen las marquesinas de los edificios, las cornisas y todo esto, y eso era lo que estaban viendo ustedes en la pasarela. La propuesta, sí, bueno, ya tenemos varias temporadas presentando cosas unisex, que son pantalones y abrigos, especialmente en invierno, y pensamos como que lo puedas compartir con, no sé, con tu novio, con tu novia, y que, o sea, como que un día te pongas la chamarra y se la prestes al otro día a tu novio. Y... Entonces, ¿su tipo de ropa es para mujeres y hombres arriesgados, o cómo lo definirían ustedes? Para chicos y chicas arriesgadas y arriesgados. Totalmente oscuro, alternativo, experimental, vamos, como para un cliente como que no le tiene nada, ¿no? Un poquito más de avanzada. Ok, la colección se llama Nada te turbe, ¿por qué es así? Correcto, bueno, el título viene inspirado porque ubicamos la colección en un contexto apocalíptico, futurista, entonces ya... pues ya es como un tiempo donde ya es difícil sobrevivir, ya el clima es extremo, hay batallas entre grupos sociales y pues es eso, ¿no? Como buscar un lugar dentro de ti donde puedas encontrar como esa paz, donde puedas estar bien. En ese momento se comenzó a desarrollar en forma Días de Moda. Después de 5 años existió una transición de Días de Moda a Fashion Week. Y entonces, pues ahorita estamos como por concluir esta década de moda, de construcción de moda mexicana, construcción de marca también, Fashion Week México a nivel internacional. Y ahorita, pues, un gran reto, enfrentamos una nueva década de moda en México, ya con una nueva visión de parte de los diseñadores, con una nueva visión mía y de mi equipo de organización, con metas muchísimo más ambiciosas a nivel nacional e internacional.
Bueno, el desfile, como hemos estado platicando, se llama Sueño Primero, que es un texto inspirado en Sor Juana Inés de la Cruz, un poema, y es una colección mucho más colorida, mucho más consistente, con mucho más rigidez en algunos momentos, pero fluidez en otros. Rompimos un poco con la estructura de lo que habíamos hecho antes. Siempre manejamos sedas, lanas, algodones, son nuestras telas favoritas. Ahora integramos algunas piezas de denim, que también fue todo un reto. Integramos algunas gabardinas igual en algodón. Viene a darle como otra dinámica justamente a la colección. Una colección inspirada en la época de oro de Hollywood y en los años 40, entonces tiene todo este aire retro, todo este aire de una belleza muy clásica y muy elegante, pero a la vez entiendo, ¿no?, a la mujer contemporánea, a la mujer de ahorita. ¿Cómo ha visto toda esta semana de moda? Mira, la verdad me pareció súper bien organizado, una buena calidad a nivel de los diseñadores, hicieron un gran esfuerzo todos. Realmente, incluso en los 10 últimos años se notó cañón la diferencia, y como comprador de tienda departamental, aunque esta vez realmente sí encontré proveedores nuevos, me da un gusto. Felicito a la organización del Fashion porque no sé si opinas lo mismo, pero fue muy bien, muy bien. Hoy es el último día y el más interesante y el más propositivo para mí. Creo que hay gente bien talentosa, han habido gentes talentosas en toda la semana, pero hoy han estado diseñadores que a mí particularmente me gustan mucho y que me gusta aportarlos. Sabes que yo creo que más que esperar vengo a celebrar, porque estoy segura que nuevamente las hermanas Franco tienen algo novedoso y muy genuino que mostrarnos. Trata de las auroras boreales y los cardos rusos, ¿sabe? Las raíces del desierto que van rodando. Entonces tratamos como de representarla por medio de los volúmenes, de los brillos, de los colores. Vimos en dos partes, ¿no? Aurora boreal y cardo ruso. Y la parte de auroras boreales es blanco, gris, negro, azul. Algunas partes también como de oro, y hay cristal Swarovski casi en toda la colección. No, casi en toda, ¿no? Y la parte de los cardos rusos es más azafrán, arena, rojo, terracota, ¿no? Como esta onda más desértica, ¿no? Pero más desértica como más del oeste, ¿no? Hemos llegado al final de este Fashion Week Otoño-Invierno 2008.